Amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te ven tus vacaciones? Ay, súper bien, amiga, aunque ya te extraño. Ya quiero que regresemos a clases porque tengo un montón de cosas Ay, yo también. Lo bueno es que ya faltan solamente unos días. Se supone que regresamos a clases este lunes, ¿no? contarte. Ay, sí, se me fueron súper rápido las vacaciones. Pensar que ya mañana es el Día de los Reyes Magos. Ay, ya sé. Mi hermanito está tan emocionado que no habla de otra cosa. Pues no es el único. Mi hermanito también está súper emocionado. Ay, pensar que este es el primer año que no nos tocará recibir regalos de Reyes Magos, porque ya somos niñas grandes. Kiria, ya vente a desayunar. Ay, perdón, amiga, pero me están hablando para bajar a desayunar. Si quieres, ve y podemos hablar más tarde. Ay, no, no te preocupes, amiga. Si quieren que vaya, que se esperen. Ay, amiga, mejor ve, no te vayan a regañar. Kiria, baja, porque se enfría el desayuno. Ay, ya voy, mamá. Ay, cómo molestan. Ay, pero bueno, mejor sígueme contando sobre tus vacaciones. Pues te cuento que en el campamento conocí a un chico súper lindo. Ay, pero no creo que me haga caso porque se ve que le gusta a otra niña. Kiria, mi mamá me mandó a decirte que ya bajes a desayunar y que no te tardes. Osh, dile que ahí voy, que me espere. Pero a ver tú, ya, sácate de mi cuarto. Aquí no se permiten niños feos. Vas a ver, te voy a acusar con mi mamá. Mamá, Kiria me dijo feo. Ay, amiga, creo que te voy a tener que colgar porque ya me andan fastidiando. No te preocupes, amiga, nos hablamos después. Chao. Ay, ¿cómo molestan en esta casa? Uno ya no puede hablar por teléfono con calma. Pero bueno, voy a bajar a desayunar para que ya me dejen de estar fastidiando. ¡Hey, Chini! ¿Te gusta el contenido que ves en mi canal y quieres poder elegir el orden de mis historias, recibir saludos en todos mis videos y que un personaje pueda llevar tu nombre? Pues estas son solo algunas de las nuevas ventajas que tienen las membresías del canal. Así que si tú quieres hacerte miembro, presiona el botón unirse y suscríbete al nivel que más te guste. Y así comenzarás a disfrutar de todos los beneficios que traigo para ti. Un saludo muy grande para todos los miembros del canal que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y un saludo para todos los que comentaron la palabra secreta en mi video anterior. Y si tú también quieres que tu nombre salga aquí, comenta la palabra secreta que estará escondida a lo largo del video. No te olvides de usar mi Star Code Tango Chini cuando compres Robux o Premium, ya que así apoyas mi canal. Y recuerda que tenemos directo todos los viernes y sábados, así que pon tu recordatorio para que no te lo vayas a perder por nada del mundo. Vaya, al fin bajas. Llevo hablándote 15 minutos para que vengas a desayunar y tú ni te dignas a venir. Ay, ya, mamá, ya bajé, ¿no? Eso es lo que querías. A ver, señorita, más te vale que le bajes a tus groserías o te vas a quedar castigada lo que resta de las vacaciones. Sí, mamá, ya castígala. Conmigo también ha estado muy grosera, me molesta todos los días. Ay, tú cállate, niño, ni quién te esté hablando. ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, no le hables así a tu hermano. Ay, mamá, ¿cómo quieres que no le hable así si está bien feo? ¡Mamá! Kiria Magdalena Santos Infante, ya fue suficiente. Yo te lo advertí, muchachita, estás castigada. No vas a salir de la casa hasta el lunes que entras a la escuela. Y ni se te ocurra pedirme permiso para salir porque no lo vas a tener. Pues ni te iba a pedir permiso para salir, así que no me importa que me castigues. ¿Segura? Creo que ya se te olvidó que hoy por la tarde tú y yo íbamos a ir a la boda de tu tía Gabriela y que íbamos a dejar a tu hermanito encargado con la niñera porque no pueden entrar niños pequeños a la fiesta. Ay, no, es cierto. Ay, mamá, por favor, no seas mala onda. Déjame acompañarte a la boda, por favor. Ya sabes que yo quiero muchísimo a mi tía y además van a ir mis primos de Canadá y tengo muchísimas ganas de verlos. Pues lo siento, señorita, pero no vas a ir. Ay, y por cierto, ya que no vas a ir, no hay necesidad de que le llame a la niñera, porque tú vas a cuidar a tu hermanito.
No, mamá, por favor, no seas mala. Te prometo que este año me voy a portar bien. Pero, por favor, déjame ir a la boda, ¿sí? ¡Ja! Mira, ahora resulta que yo soy la mala onda. Ya te dije que no vas a ir, señorita. Y a ver si así aprendes de una vez por todas a respetarme a mí y a tu hermano. Ay, por cierto, le voy a decir a tu papá lo que hiciste para que esté enterado y no te deje salir. Pero mamá... Lo siento, hijita, pero así son las cosas. Ah, por cierto, ya les dejé la cena en el refrigerador. Cenan cuando les dé hambre porque se van a quedar solitos, ¿ok? ¿Y mi papá no va a venir? No, mi amor, le tocó trabajar ahorita de noche y va a llegar hasta mañana en la mañana, antes de que tú te despiertes. Yo también voy a regresar mañana temprano para que podamos abrir tus regalos de Reyes juntos. Si necesitan cualquier cosa, me llaman. Adiós. Adiós, mamá. Bueno, yo ya terminé de desayunar. ¿Puedo ir a ver la tele un ratito? Ay, haz lo que quieras, no me importa. Pero de una vez te digo que no quiero que me hables en todo el día, ¿eh? Estoy enojadísima porque por tu culpa me castigaron. Pero yo... ¿Qué parte no entendiste de que no quiero que me hables? Yo ya me voy a mi habitación y más te vale que no me molestes, ¿ok? No entiendo por qué Kiria es tan mala conmigo. Yo no le he hecho nada. ¡Ay, sí! ¿Cómo ves? Paola me dijo que estaba en un campamento de invierno en Canadá. ¡Ay, sí! Es súper presumida. Yo ya no la soporto. Pues mira, yo solamente le hablo porque su familia tiene muchísimo dinero, pero en realidad me cae súper mal. Hermana, ¿puedo pasar? Ay, ¿otra vez tú? ¿Qué quieres? Es que ya me dio hambre y no alcanzo el horno de microondas para calentar la comida. ¿Me puedes ayudar, por favor? Ay, pues ya que. Ahorita bajo, tú vete yendo. Ay, amiga, te llamo al rato, ¿sí? Es que mi hermano me anda molestando otra vez. Sí, nos vemos, bye. Ay, a ver, niño, ahí está tu comida. Ándale, ya come. Hermana, ¿por qué eres tan mala conmigo? Yo te quiero mucho y tú ya no me haces caso ni juegas conmigo como antes. Ay, a ver, en primera, yo ya no juego contigo porque yo ya soy grande y la gente grande como yo ya no juega con mocosos como tú. Y en segunda, me choca que quieras estar conmigo pegado todo el tiempo. ¡Me asfixias! Pero eso no explica por qué me tratas tan mal. Deberías ser buena conmigo y con mi mamá, o los Reyes Magos no te van a traer nada. Ay, Danielito, lamento romperte tu ilusión, pero... los Reyes Magos no existen. Hermana, no digas eso, o él te va a escuchar. ¿Y según tú, quién me va a escuchar? No, el cuarto rey mago. Él se lleva a todas las personas que dicen que los reyes no existen. Ay, Daniel, ¿ya vas a empezar con tus cosas? Solamente existen tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde sacas que son cuatro? Ayer vi un TikTok en donde contaban esa leyenda. Mira, aquí lo tengo para que lo veas. ¿Sabías que no solo existen tres reyes magos? Hay una leyenda que cuenta que existen cuatro de ellos. Este cuarto rey mago se piensa que es malvado y se encarga de castigar a todas las personas que niegan la existencia de los reyes magos. Se dice que cuando alguien que no cree le dice a alguien que sí cree, el cuarto rey mago se encargará de darle una lección para demostrarle que sí son reales. El cuarto rey mago vendrá por esa persona el día de reyes y se la llevará a un lugar que nadie conoce y cuando eso pase nadie recordará que esa persona existió. El único rastro que quedará de su existencia será un objeto preciado para esa persona que será dejado debajo del árbol de Navidad. ¡Ay, qué tontería! ¡Ay, no, de verdad! ¡Qué creatividad tiene la gente! Ya hasta se inventaron un creepypasta para que la gente no sepa que los reyes no existen. ¡Que sí existen! Y ya deja de decir esas cosas porque no quiero que el cuarto rey mago te lleve y me olvide de que existes. Ay, Daniel, ya te dije que no es real. No me va a pasar nada. Pero bueno, ya vete a dormir. Ya no son horas para que sigas despierto. Bueno, está bien. Descansa, hermanita.
Ay, en verdad, no puedo dejarme de reír de semejante tontería que inventa la gente. Ay, el cuarto rey mago ya aparece. Ay, pero bueno, ya me voy a mi recámara. Me voy a poner a ver TikToks hasta tarde, ya que mi mamá no está. Ay, me encantan estos TikToks de perritos bailando. Voy a guardarlos todos para mandárselos a mi amiga mañana temprano. Ay, ¿ya tan rápido? ¿Son las 12? Bueno, oficialmente ya es Día de Reyes. Tengo una idea. Voy a asustar a mi hermano. A ver, ¿qué puedo hacer? Ya sé, voy a tocar la puerta de su habitación y voy a hacer una voz terrorífica para hacerme pasar por el cuarto rey mago. Pero a ver, antes voy a agarrar una sábana del closet para que cuando abra la puerta se asuste más y piense que soy un fantasma. ¡Ay, sí, qué buena idea! Y voy a grabarlo todo para tenerlo de recuerdo y molestarlo cuando sea más grande. Ay, ya se me arruinó la broma. ¿Qué quieres, Daniel? ¿Daniel? Ay, Daniel, ¿en dónde te metiste? Ay, seguro se escondió y quiere que lo busque. A ver, voy abajo. Daniel, ya deja de jugar. Ya sé que me quieres asustar, pero no va a funcionar. Ay, por más que quieras asustarme, no voy a dejar de decirte que los reyes no son reales. ¿Escuché bien? ¿Alguien dijo que no somos reales? ¿Daniel? ¿Eres tú? ¿Daniel? Hermano, ¿dónde estás? Tu hermano te lo advirtió y no hiciste caso. Ahora tú vendrás conmigo. Daniel, por favor, ya deja de bromear. ¡Me estás asustando! ¡No! ¡No! ¡Wii! ¡Es Día de Reyes! Voy a despertar a mi papá para que abramos mis regalos. ¡Mamá, papá, despierten! ¡Ya llegaron los Reyes Magos! ¡Despierten! ¡Qué emoción, hijo! Vamos a ver qué te trajeron. Tú vete adelantando, ahorita te alcanzamos. Mi amor, mira cuántos regalos te trajeron los Reyes Magos. Wow, seguro fue porque te portaste muy bien este año. ¡Sí, qué emoción! ¿Y esto? Esto yo no lo pedí. ¿Es un celular? Me suena un poco familiar, pero no sé por qué. A mí también. Ah, ya sé. Seguramente se me hace conocido porque lo he de haber visto en alguna tienda o algo así. Es cierto, aunque no enciende y está roto. Bueno, creo que lo voy a tirar a la basura. Ustedes mientras sigan abriendo los regalos, no tardo. A ver, hijo, hay que apurarnos a abrir los regalos porque después vamos a salir a comer los tres. Nos la vamos a pasar increíble en familia. Aunque siento que se me olvida a alguien. Nah, yo creo que es mi imaginación.